Los invitamos al Parque Nacional Natural Cocuy, otro paraíso colombiano. Cocuy es una palabra de la lengua muisca que significa buen amigo. El color verde y blanco se empezó aproximadamente hacia la década de 1970 para que todas las personas los utilizaran en sus viviendas. Acá se les da la información, las alturas sobre las cuales ellos van a estar, indicarles la ruta, los tiempos. Hay tres ascensos al parque que van a estar siempre sobre los 4.000 metros de altura para llegar a la nieve, que es donde finalmente quiere llegar la mayoría de las personas. Con picos como el Pan de Azúcar y el Púlpito del Diablo, el Parque Nacional Natural del Cocuy es una de las maravillas de la naturaleza. Vamos a conocerlo. Dentro de los paisajes encontramos las vegetaciones de páramo, como son los frailejones. También encontramos la ruta del Campanillas Blanco, donde vamos a encontrar unos glaciares muy pequeños, pero muy bonitos, de color azul, por su origen glacial. 306.000 hectáreas y más de 22 picos hacen parte del Cocuy. Tiene las nieves perpetuas más altas de la cordillera oriental y la masa de nieve más grande de toda América Latina. Ya que los ecosistemas que comprenden el Parque Nacional comienzan desde 600 metros sobre el nivel del mar, que es selva basal, esto hace que tengamos diferentes especies y diferentes ecosistemas. Esta nieve surte de agua a muchos municipios, ayúdennos a cuidarlo también, para que su visita sea grata, tanto con el ecosistema como con las demás personas. Estamos en el Nevado del Cocuy, en el glaciar de Pan de Azúcar. A la derecha tenemos el Púlpito del Diablo, otro paraíso colombiano. Eso está muy complicado. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.